Els últims anys, les desigualtats socials han augmentat al nostre país i moltes llars amb menors pateixen els efectes de la crisi, com poden ser les carències en l'àmbit de l'alimentació i la higiene i el fracàs o l'abandonament escolar. Per trencar el cercle de la pobresa que es transmet de pares a fills, l'obra social La Caixa continua impulsant el programa Caixa Pro Infància. Des que es va crear l'any 2007, Caixa Pro Infància treballa per la promoció i el desenvolupament integral dels menors en situació de pobresa i vulnerabilitat social, adaptant de manera contínua el model d'actuació per oferir una atenció millor. El programa s'adreça a famílies amb fills de 0 a 18 anys i rep la col·laboració d'una àmplia xarxa d'entitats socials que treballen de manera coordinada a les zones amb un índex de pobresa infantil més alt al territori espanyol. En l'elaboració dels plans d'ajut a les famílies també hi participen les administracions públiques locals, serveis socials, escoles, especialistes i universitats. Intentamos siempre ir a la una, ¿no? Con los diferentes agentes sociales que trabajamos con el niño, ¿no? Una es la escuela, pero también están los servicios sociales, también está CESMIC, que es el ámbito de atención psicológica pública, ¿no? Las familias, etcétera, ¿no? O sea, tener una visión global del niño, ¿no? Y hay que coordinarse con ellos para ir a la una en beneficio del niño. Entonces nuestro trabajo es interdisciplinar. Caixa Pro Infància ofereix reforç educatiu, atenció psicoterapèutica, suport educatiu familiar, oci i temps lliure, alimentació i higiene i equipament escolar. Trabajamos casi todas las áreas del programa Caixa Pro Infancia. Por una parte tenemos las actividades que tienen que ver con refuerzo educativo, por otra parte tenemos las actividades de ocio, de centro abierto, y también trabajamos la línea del psicoterapéutica, en el que hay intervenciones de manera individual, de manera grupal y de manera familiar. Además también estamos trabajando la línea familiar a través de los centros materno-infantil y el taller educativo familiar. Durant tot el procés, es du a terme un treball amb la família i un seguiment del menor per anar readaptant els ajuts en funció de l'evolució i les necessitats concretes. Ellos te ayudan, ellos te apoyan, ayudan a tus hijos, te orientan. Esa rienda que tú no la llevas bien o esos problemas que tú no afrontas bien. Si no fuera la ludoteca, no podría haber avanzado tanto en algunas asignaturas porque antes me costaban más. Es que estoy muy contenta, la verdad. Va todo muy bien evolucionado, entonces me está viniendo muy bien, por eso hasta hoy en día sigo en el taller y seguiré. A mí de mayor también me gustaría ser voluntaria, porque me gustaría ayudar a los niños como a mí me han ayudado y que tengan un futuro mejor. Cada any es destinen 50 milions d'euros al programa Caixa Pro Infància, perquè tots els menors tinguin les mateixes oportunitats. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.